las preciosas palabras del Salmo 16 nos saludará la liturgia de este día. Es la confianza y el gozo de quien se sabe muy cerca del corazón de Dios. Y no es solamente bella poesía, sino consoladora realidad. El corazón de Dios es grande, enorme y nos acoge a todos. Nunca se cansa de amar y de perdonar. Nada de extrañar, por tanto, que Cristo nos pida también a quienes recibimos de Él continuas pruebas de tal amor. Un gran corazón para amar y perdonar a los demás, 70 veces 7, si fuera necesario, de pie para recibir a los ministros. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, delante de tus ojos, ya no hay rodeceremos a causa de la de tu pueblo arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Protégeme como a la pupila de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. Preparándonos para esta Eucaristía, con mucha humildad pedimos perdón al Señor de nuestras culpas y pecados, confiando como siempre en su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre libre, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu gracia nunca nos abandone para que podamos vivir entregados a tu servicio y experimentar siempre tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Daniel nos ofrece una larga oración penitencial en boca de Azarías. En ella encontramos las claves de un proceso de conversión. Y es el camino que nos propone la Cuaresma, reconocer los errores, implorar el perdón y buscar el rostro de Dios. Escuchemos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, Azarías se detuvo a orar y abriendo los labios en medio del fuego, dijo, por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con todo tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, misericordia, Señor, recuerda tu misericordia. Señor, enséñame tus caminos, instruye en tu senda, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña sus caminos a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. El perdón es uno de los ejercicios más hermoso del amor fraterno.
Mateo lo ha recogido en el discurso sobre la vida comunitaria. El que pide y desea perdonar ha empezado a otorgar el perdón de su corazón. De pie para la lectura del Santo Evangelio. Sale de la boca de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándolo a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, a ver lo que ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo que sucedió. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como tuve yo compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes y televidentes, la riqueza de la liturgia de cada día no tiene precio. Es algo fabulosamente beneficioso, ilustrativo, nos hace comprender cada vez mejor nuestra fe para vivir en la esperanza con la caridad. Pero hoy es un día quizá en Puerto Rico un poco más especial. Lo que quizá no hacemos de buena fe y de buena voluntad, recogernos un poco, retirarnos de actividades, etcétera, hoy lo hacemos porque
un gobernador o una gobernadora lo ordena. No está mal, hay que obedecer, hay que obedecer. Pero si hubiéramos obedecido quizá a Dios desde el principio y con mucha mayor fidelidad, no pasaríamos el Niágara en patines como lo estamos pasando ahora. Pero repito, las órdenes que se están dando para evitar la contaminación con el virus COVID-19, etc., las debemos aceptar con todo interés para la protección personal y para la protección de todos los compañeros, hermanos, todos, porque la contaminación no mira ni colores, ni títulos, ni nada. Va para todos y por todos. Es una pandemia además global, no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero. Y yo creo que por eso nosotros tenemos también que tener muy en cuenta todo esto. Sé que nuestros obispos han actuado y nuestro obispo en especial pues ha dado un comunicado, el cual pues se difundirá obviamente para que todo el mundo pueda estar preparado para quizá prescindir de algo muy solemne y muy importante, la Santa Misa, las procesiones, los Via Crucis, los retiros espirituales, etcétera, etcétera. Pero todo tiene sentido para evitar aglomeración de gentes y que el contacto físico siga prolongando y aumentando los contaminados con el virus. Por tanto, respeto, obediencia y cumplimiento es de necesidad para todos. Por otra parte, si lo miramos con un poquito de buen humor, ¿cuántas cosas hemos pensado que podíamos ofrecer a Dios en esta cuaresma del 2020? Muchas cosas quizá, de mucha devoción, de mucha entrega, de mucho cariño, muchas cosas. Pero a lo mejor en todas ellas, de alguna manera, las hemos escogido nosotros. Estas no las escogieron. Y por tanto, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es precisamente leer el documento para que todo el mundo se entere. Viene dirigido a todo el mundo, a su reverencia excelentísima Alberto Arturo Figueroa Morales, obispo auxiliar, sacerdotes, diáconos, religiosos, fieles todos. De parte de Roberto Octavio González Nieves, OFM, de la Orden de los Hermanos Menores, arzobispo metropolitano de San Juan, Puerto Rico. Fecha 14, ayer, hoy, antes de ayer. Saludos y paz y bien. Ante la confirmación de casos de COVID-19 en Puerto Rico, ante la declaración de emergencia mundial por el coronavirus, entendemos necesario reajustar nuestro protocolo para disponer las siguientes medidas. Agradezco al obispo de Caguas y administrador apostólico de Fajardo, Macao, su permiso para utilizar y adecuar su protocolo en la arquidiócesis de San Juan. Sobre el culto religioso que les interesa a tanta gente, las actividades grupales y multitudinarias como retiros, procesiones, vía crucis, deben ser suspendidos por el momento. En cuanto a las actividades de Semana Santa, esperemos por un nuevo aviso. Se prohíben los actos
penitenciales grupales. Las confesiones serán individuales y en los templos con las debidas precauciones de higiene y las distancias físicas entre las personas, 1.5 metros de distancia entre uno y otro. Los templos quedan abiertos para la oración por los enfermos en Puerto Rico y en el mundo. La Santa Misa Dominical y demás, y diarias, las misas diarias, continúan en su horario regular. Sin embargo, todos los fieles quedan eximidos del precepto dominical. Por si no ha entendido alguno, nadie tiene obligación de participar en la misa dominical, no es obligatoria por las circunstancias. Es recomendable que las asistencias a misa no sobrepasen la mitad de la capacidad del templo para observar la debida distancia, 1.5 metros entre una persona y otra. En caso de no ser posible, se celebra la misa al aire libre. Como el virus no sobrevive en el calor, no se debe utilizar en la medida que sea posible el acondicionador de aire. Así que los templos, si están calentitos, están mejor para que el virus no proceda. Se retire el agua bendita de las pilas donde las haya, a pilas de agua bendita, en las entradas de los templos y capillas. Se suprime el saludo de la paz, se suprime el saludo de la paz en las celebraciones de la Santa Misa. Así que cero abrazos, cero dar la mano, cero besuqueo, etcétera, etcétera. La comunión en la boca está prohibida desde este aviso hasta nuevo aviso. Es en la mano. Las personas que distribuyen la Sagrada Comunión durante la Eucaristía se laven las manos antes y después de este momento. Las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes tan propias en este tiempo de Cuaresma y en la Semana Santa deben ser sustituidas por otras, como la inclinación o la reverencia, evitando contacto físico con ellas. Mantener las áreas comunes higienizadas, por lo tanto, es necesario tener el equipo desinfectante, un sanitizer, etc. Los sacerdotes seguirán visitando a los enfermos tomando las debidas precauciones. En la medida de ser posible, se deben colocar en los templos hand sanitizer y procurar las medidas más estrictas de higiene y desinfección en los baños, en el templo y en la casa parroquial, precisamente para que la higiene no contamine a nadie por la falta de ella. Ningún miembro del clero religioso o religiosa con el virus o sospecha del mismo debe realizar oficios públicos y debe ponerse en cuarentena al menos de 14 días. Por tanto, que está enfermo, que no diga misa, no celebre la misa, se retire 14 días para más seguridad. Ningún empleado con el virus debe realizar oficios públicos y debe ponerse en cuarentena de al menos 14 días. Las personas de mayor edad y con condiciones que las hacen vulnerables no asistan. Las misas se celebran con la dignidad debida y sugerimos que reduzcamos el tiempo de las canciones y de las homilías.
los fieles se deben proteger evitando el contacto con personas enfermas, cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura, evitando tocarse los ojos, nariz y la boca, desinfectando objetos y superficies, quedándose en casa si están enfermos, lavándose frecuentemente las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos, durante 20 segundos en un lavado de gato. Utilizar un desinfectante de manos que contenga 60% más de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. Sobre el virus, dice este decreto, según los peritos, coronavirus COVID-19 es una afección que se propaga de persona a persona y que causa diversas enfermedades y la muerte. Sus síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor de garganta. Este virus se transmite directamente a través de las gotas que se producen al toser, estornudar y o hablar. Las gotas de saliva pueden viajar de 3 a 6 pies, 2 o 3 metros. Algunos estudios indican que pueden alcanzar hasta los 16 pies, 5 metros. Por eso se recomienda no tocarse la cara. La transmisión indirecta se da cuando otra persona susceptible entra en contacto con una superficie contaminada. Estudios sugieren que el COVID-19 puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o hasta varios días. Un objeto puede resultar contaminado por COVID-19 si una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo toca con las manos contaminadas. Por lo tanto, es sumamente importante que asumamos responsablemente las directrices anteriormente señaladas por el bien común. Además, debemos estar atentos a los cambios que se vayan generando con el COVID-19, ya que estamos actualizando las directrices según la necesidad. Estas directrices, sugerencias, entran en vigor este mismo lunes 16 de marzo, ayer ya entraron, de la tercera semana de Cuaresma y estarán vigentes hasta nuevo aviso. Orar a tiempo y destiempo. San Pablo le exhortaba a Timoteo a predicar a tiempo y destiempo. Por su parte, Job, aún en la enfermedad, no se olvidaba de orar al Señor. Puerto Rico es un pueblo que ama orar. Somos un pueblo que aprendimos a orar desde la cuna. Les animo a todos y todas a orar por los enfermos de todo el mundo, a orar por sus familiares, a rezar por los agentes de salud, por los enfermos y sus familiares, por los científicos para que encuentren la pronta cura a este virus. Les invito a rezar por nuestra gobernadora y por todos los gobernantes del mundo entero, para que tengan la fortaleza, la salud y la sabiduría necesaria para lidiar con esta emergencia global. Este lunes 16 de marzo estaremos enviando por internet unas oraciones para la ocasión y exhortamos que sean rezadas en familia y en los templos. Hago un llamado a la serenidad, a la caridad y sano equilibrio.
Es altamente preocupante y peligrosa la práctica de algunos de comprar productos de primera necesidad en exceso, quitándoles la posibilidad a otros de adquirir estos productos. Promovemos una arquidiócesis de San Juan que sea samaritana. Por ello, les exhortamos a estar pendientes de sus vecinos y familiares vulnerables o que viven solos. Estemos pendientes a estos hermanos y hermanas nuestros. Hasta aquí textual el documento decreto de nuestro arzobispo para toda la diócesis de San Juan. Creo que con esto no tengo que añadir nada. La misa de hoy está muy bien, habla de rezar. La profecía de Daniel nos dice en síntesis, cuando el pueblo se humilla y reconoce que él no puede, cuando recurre con sinceridad y arrepentimiento a Dios, Dios siempre obra bien y salva. A lo mejor con lo menos que hemos contado es con Dios. Hemos contado mucho con los científicos, lo otro. ¿Y Dios dónde? El Evangelio lo conocemos muy bien. No tiene desperdicio. Desde la cuna hemos aprendido el Padre Nuestro, la mayoría. Desde la cuna. Pero quizá con la memoria que tenemos de él, los demos como papagayos. Pero a propósito del Evangelio de hoy, recuerdo, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Se lo pedimos de corazón a Dios, pero así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ya vieron lo de hoy. Le perdono una millonada, 10,000 talentos. Una millonada, y no perdona y le lleva a la cárcel. En cambio, le pide un compañero una miseria, 5 centavos, y se lo niega. No le perdona, lo manda a la cárcel. Ah, así no se perdona. Y pedimos de verdad, yo creo que sí, ¿verdad? Pues perdonemos como Dios nos perdona. Y Dios nos perdona en tanto en cuanto nosotros de corazón perdonemos. Y cuidado con, bueno, yo perdono, pero no olvido. Eso no está en la Biblia. En la Biblia está el arrepentimiento sincero y el reconocer que todos somos hermanos. Y por tanto, cuando yo no me solidarizo, como aquí en el decreto lo dice, con las necesidades de los demás. Yo en la iglesia y lo prediqué. Ha habido un supermercado X, me informan, estaban las góndolas vacías. Una señora ya mayor llorando, ¿por qué? Porque no encontraba ni siquiera una cajita de leche. Y tenía enferma a su mamá en la casa, no tenía ni leche para poderle poner un cafeito. Mientras tanto, había quien llevaba 2 carritos al tope. Quizá no estamos bien organizados, pero eso el gobierno debería tener, como en otros países, un control en algún país. Hasta el control del tiempo y de lo que se compra lo lleva el gobierno, para que sepa que hay todo y que cada mañana hay un montón de camiones preparados para llevar y reponer en las góndolas todo lo que es necesario. Que Dios nos bendiga y nos haga, además de inteligentes, caritativos. Padre y Señor nuestro, confiando en tu infinita misericordia, te pedimos las siguientes peticiones. Oremos para que la Iglesia alimentada por Cristo, pan de vida,
sea signo del amor de Dios que ama y perdona siempre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se acaben las injusticias, discriminaciones y todo tipo de violencia o persecución, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos sufren a causa de la enfermedad, la pérdida de las personas queridas, el hambre o el exilio, descubran que Cristo, sufriente, está con ellos para aliviarlos y darles luego su recompensa eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que alimentados en la mesa del Señor, nos acerquemos cada vez más a Él, que es fiel a su alianza y nos salva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por la salud de todos los sacerdotes y diáconos enfermos, por el doctor Natalio Izquierdo, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Petronil Alvarado, Engracia Sáez, Carmen Nidia Rodríguez, Armando y Mirtila Rodríguez, familia Román Nevares y Nidia Miró, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por el eterno descanso de Luis G. Bravo Guanchi, Esther Tur, Carlos Enrique Colón Ramos, Armando Rodríguez Ripoll, María del Carmen Rodríguez, Milton Miró, Víctor Benítez, Antonio Cintrón Torres, Manuel Sánchez Montero, Luis E. Carmona, Isabel Prado, David y Carmen, Jorge Morales, difuntos de la familia Alvarado Hoyos, difuntos de la familia Meléndez Meléndez y difuntos de la familia Torres Ortiz, roguemos al Señor. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones, las que te hemos expresado y las que todavía cada uno tiene en su corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio salvador nos purifique de nuestros pecados y traiga sobre nosotros tu poderosa ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestra privación y voluntad nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones. Para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, Dios digno de alabanza, a Él el poder.
somos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con mucha humildad y agradeciendo a Dios el perdón que nos da, oremos con confianza, usando precisamente la oración que Cristo, su Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Demos fraternalmente la paz. Ok. Que suprimirla. Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, cuerpo de Cristo y la sangre. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Algo más del arzobispado interesante. Vamos a leerlo. Es de nuestro arzobispo, ¿verdad? Y de la conferencia episcopal Rubén Antonio Eusebio Ramos Morales, obispo de Caguas, administrador de Fajardo, Alberto Figueroa, obispo social de la Arquidiócesis de San Juan. Es de varios obispos, como ven. Conscientes de nuestra responsabilidad como pastores y a la vez, y a raíz del boletín administrativo número OE 2020-023,
en forma de orden ejecutiva que prohíbe toda actividad pública desde hoy hasta el 30 de marzo, decretamos. Las celebraciones eucarísticas se realizarán privadamente por el sacerdote y los feligreses podrán participar activamente de manera remota, es decir, virtualmente. Desde hoy, tercer domingo de Cuaresma, quedan suspendidas todas las celebraciones públicas de la Eucaristía con la participación de los fieles. También la dominical, suprimida. Los sacerdotes han de celebrar diariamente la misa ofrecida por todos los enfermos y quienes los atienden. Todos los fieles quedan dispensados del precepto dominical mientras dure la grave crisis del coronavirus. Les invitamos a que reunidos en familia sigan las celebraciones de la Eucaristía por los medios de comunicación social. El canal va a ampliar. Lamentamos vernos obligados a cerrar los templos por el bien común. Le recordamos a cada familia la importancia de potenciar aún más su misión como iglesia doméstica. Les exhortamos que en cada hogar se celebren momentos intensos de oración a través de la lectura orante de la palabra, el rezo del Santo Rosario, el rezo del Vía Crucis, otras devociones y el disfrute de la convivencia familiar. Vemos la urgencia de suspender todas las actividades pastorales y parroquiales, tales como retiros, vía cruz y peregrinaciones, ensayos, conferencias, misiones, cursos, talleres, catequesis, reuniones parroquiales de movimientos, así como cualquier evento que propicie la reunión de fieles en el mismo lugar. El virus necesita que haya movimiento de personas para poder sobrevivir. La atención pastoral inmediata se realizará de manera remota. Se establecerá un sistema de comunicación entre los miembros de las comunidades para conocer y acompañar a los feligreses en el transcurso de la emergencia. De tener que visitar a un enfermo, deberá tomar las medidas preventivas apropiadas. Dada la crisis que estamos viviendo, y en beneficio de la salud de los propios enfermos, motivamos a que se realice la comunión espiritual en lo que pasa este estado de emergencia. Si algún agente de pastoral se ve en la obligación de visitar un hospital o funeraria, debe seguir estrictamente lo protocolario establecido por las autoridades y las instituciones. En todos los demás sacramentos, vivamos con la prudencia pastoral, siempre en acompañamiento espiritual con los fieles, y propongamos cuando sea posible celebrarlos más adelante, excepto consideración al sacramento de la unción de los enfermos, a discreción del sacerdote, tomando las medidas apropiadas. Con relación a las celebraciones de la Semana Santa, el 30 de marzo se emitirán las directrices pertinentes. El COVID-19, nuevo coronavirus, es un virus que causa enfermedad respiratoria. Su situación es muy dinámica y bajo evolución. Actualmente es una seria amenaza a la salud pública. El virus se encuentra protegiéndose a nivel mundial con casos reportados en los estados, se encuentra propagándose a nivel mundial con casos reportados en los Estados Unidos y Puerto Rico. Las estrategias generales provistas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
CDC, que recomiendan para evitar propagación del COVID-19 en las organizaciones comunitarias de fe, son las mismas acciones preventivas que con otros virus respiratorios, como la influenza. Sin embargo, todos somos susceptibles a este virus que por primera vez circula en nuestras comunidades y tenemos la capacidad de transmitir a otros, aun cuando presentemos sintomatología leve. Se han identificado grupos poblacionales que hacen mayor probabilidad de complicaciones, incluyendo adultos mayores de 60 años o más, o con algunas condiciones crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedad respiratoria, entre otras. Para proteger nuestras comunidades, todos debemos promover acciones saludables. A nivel individual, no debemos saludarnos físicamente. Sino simbólicamente y con reverencia, por ejemplo, con el saludo japonés. Nos toca el lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 segundos, evitar conglomerados de personas, buena higiene respiratoria, al toser o estornudar, cubrir con el codo o el hombro. Esta situación requiere tomar acciones preventivas en diversos niveles. La Iglesia ya ha adoptado recomendaciones similares en otras diócesis del mundo. Recordamos a todos los cristianos y cristianas que la Cuaresma es un tiempo oportuno para intensificar la oración. Pedimos al Señor, por la intercesión de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, que dé consuelo al que sufre, termine esta pandemia e infunda en nosotros y nosotras el bálsamo de su amor, paz y misericordia, para que seamos liberados de lo peor de esta enfermedad. Hasta aquí la lectura textual. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Te pedimos, Padre, que la sagrada participación de este sacramento renueve nuestra vida, nos purifique de nuestros pecados y nos otorgue tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios y Padre nuestro, guía a tu pueblo, aleja de él los pecados que lo acosan, viva seguro bajo tu protección y agradeciéndote siempre lo que haces por nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Y gracias a los que han venido a ese matrimonio de María, Madre de mi Señor, en el barrio Tortugo, que nos ayuda, que en nuestro ayudo, diácono de Ufredo. A todos muchas gracias, que Dios nos bendiga.